agua. La CZ75 Orange. Esta. Pues, ¿qué trae? Pues la pistola. Trae 3 magazines. Ok. Los magazines son de 20 balas. Trae, ¿verdad? Unos kits de los springs. Entonces, para el guide rope y todo esto. Trae su lubricante. Ok. Y pues aquí están los specs. Bueno, pues primero que nada, ¿verdad? Vamos a hacer el clearing de la pistola. La verificamos que no hay bala. Excelente. Wow. La realidad es que esta pistola se siente excelente en las manos, ¿ok? Bueno, pues qué podemos decir, esta pistolita es single action only. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar martillada, o sea, el martillo tiene que estar atrás para que pueda disparar, ¿ok? Si notan, cuando el martillo está al frente, presiona el gatillo y nada ocurre, porque esta pistola está diseñada, ¿verdad? Single action only, y por eso pues tiene ese pull tan sabroso, ¿ok? Vamos a ponerlo, ¿verdad? Con el snap cap. ¡Wow! Ave María, esto es otra cosa. De verdad que sí. Nada, ¿qué les puedo decir? Me encanta, ¿verdad? Que tiene el flat trigger, ¿verdad? En la forma en la que está diseñado. Es bastante ergonómica. Me encanta el frame. Es un frame, ¿verdad? Bien. Wow, de verdad que sí. Si notan, las miras en la parte de atrás, ¿verdad? Son completamente oscuras. Tiene fibra óptica de color rojo al frente, ¿ok? En adición, pues tiene el magwell, ¿verdad? Lo hace mucho más sencillo de insertar el magazine. Wow, la verdad que esta pistolita es bien bonita. Sí. Excelente pistola. Pero nada, sin más preámbulos, pues vámonos entonces para el polígono. Bueno, pues lo prometido es deuda, ¿verdad? Estamos aquí. Luz de tiro de Fajardo. Bueno, pues vamos a cargar el magazine y ahí está. Rapidito. Bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? Cómo nos desempeñamos. Estamos a 7 yardas, ¿ok? 7 yarditas. Vamos a ver cómo la pistolita se desempeña. Primer tirito. Siempre pasa, suele pasar. Pero no es el grupo perfecto, pero estamos, ¿verdad?, trabajando con ella. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a tirar 5 tiritos más a ver cómo nos va. No dejes de grabar. Bueno, 5 tiritos más. Vamos a ver.
tal, disparé un poquito más rapidito. Y aún así, de verdad que es toda otra cosa, ¿ok? Cómprate una Orange que te va a gustar. Bueno, pues ahí estamos, ¿verdad? Con la pequeña reseña de la CZ75 Orange. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué les pareció? Espero que, ¿verdad? Les haya agradado el video. Yo sé que es una reseña breve. Así generalmente son mis reseñas. No me gusta que pase, ¿verdad?, mucho tiempo. No se vuelvan tediosas. Pero nada, ya saben, recuerden que la segunda defiende la primera.